Saludos, pinche podrido. En esta ocasión, para el gameplay de la puta semana, vamos a empezar la nueva temporada de pinche StarCraft. Los rangos se reinician. Y vamos a tener que volver a hacer la pinche partida de clasificación. ¿Qué puto rango me vayan a dar? Sabrá la chingada. En la temporada pasada estaba en Master 1. Vamos a ver qué pasa. Igual hay nuevos mapas. Ni los he visto, de hecho no he checado los nuevos mapas. Wow. Pues sabrá la chingada, señores. Vamos a iniciar este pinche clasificatorio de la nueva temporada, de la primera temporada de 2020. Y también, obviamente, cumplir con esta pinche serie de los gameplays semanales. Que vamos por el momento 3-0. Así que si vuelvo a perder, no mames, no. Eso no puede ser posible, cabrón. Eso no puede ser posible. No puedo volver a perder. Vamos con todo, cabrón. Con absolutamente todo. Y no puede valer verga. Vamos con todo, cabrón. Con todo eso es suficiente. Estoy harto. Harto de perder, culeros. Con todo el micro, con todo el macro. Con todo el pinche poderío. Ahí quedó. Perfecto. Muy bien, señores. Que por cierto, les quiero mandar un gran saludo a todos los cabrones que siempre están bien al pendiente de los putos videos, de la nueva actividad. Y puta madre, estamos casteando bastante, creando bastante contenido. Así que, señores, gracias por el puto apoyo. Y ahora vamos a hacer mierda este pinche Zerg. No tenemos suficientes minerales. Tenemos que lograrlo, la puta madre, la concha de la puta lora. Oh, tengo que activar la... la puta vida. Para que siempre salgan las pinches barritas de vida. Ay, ay, ay. Puta madre, señores. Muchas gracias, en verdad, por su apoyo. Últimamente he estado haciendo bastantes videos. Casteando bastante. Ya que me han llenado de putos ripples. Como no sé. No, está increíble. Y la cosa es que cada vez llegan más, güey. Cada vez que pasa más tiempo, llegan más y más ripples. No, fuera de control, pero al mismo tiempo es algo bueno, ya que pues no hace falta contenido, no hace falta replays, al contrario, de sobra. Así que estaré cubriendo todos. Estoy subiendo unos dos casteos a la semana, dos casteos al día. Así que vamos rápido, pero al mismo tiempo igual me llegan como de a 6 al día, cabrón. Así que, y cada vez es más rápido, cabrón. Pero está toda madre, solamente la espera va a ser más larga. Estoy cubriendo realmente todos los replays, cabrón, todos. Ni uno me he saltado. Desde que hice el anuncio de lo que iba a castear el desmadre, no me he saltado ninguno. Así que no mames, señores. Ustedes me apoyan, yo los apoyo. Chingón. Chingón en verdad, señores. Vamos a seguir adelante. Vamos por los pinches 10.000 suscriptores, señores. Esa madre, aunque no lo crean, lo veía como casi imposible cuando empecé a hacer videos de una manera ya seria, hace como un año y medio, dos años. Lo veía así como algo bien imposible. Pero ahora que estamos muy cerca, que igual obviamente ha pasado mucho tiempo, pero pues es algo muy emocionante. Creo que voy a hacer un video muy emotivo cuando llegue ese puto momento. Así que, señores, muchísimas gracias. Gracias por su apoyo, en verdad significa bastante. Sé que en este puto canal, pues, ha habido altas y bajas en mi puto contenido. Pero creo que actualmente me encuentro muy bien ordenado. Muy bien ordenado en todo lo que estoy llevando a cabo. Así que todo muy chingón, señores. Así que pues vamos a ver. Ya demasiada pinche plática. No me puedo desconcentrar tanto. Vamos a confirmar esa puta tercera base. Pasó el pinche opening. Obviamente era un opening económico. Por lo tanto, no había presión de Zerlings, pero la gran pregunta es, ¿va a haber presión de alguna tecnología después? Y es lo que la adepta nos va a confirmar. La señorita adepta. La secretaria adepta. Estas pinches perras, ¿eh? No mames, ¿eh? Yo me quiero coger casi a todas las unidades de StarCraft. Es algo que he llegado a una maravillosa conclusión. Ok, calma.
Porque estamos checando ahí la cantidad de trabajadores. Estamos viendo si viene el alero, ¿no? Una vez más, vamos a ver cuántos trabajadores está haciendo. Que haya... Que este cabrón esté haciendo varios drones, ok. Es importante, ya que si tuviera pocos drones, entonces está haciendo un chingo de Zerlings y le va a hacer un mega ataque, cabrón, de esos pinches solineros de mierda. Así que este es importante. Nuestra investigación. No tenemos suficiente. No tenemos suficientes minerales. Necesitamos más pilones. ¿A dónde nos dirigimos? Nuestra base está bajo asedio. Asimila más gas, Vespeno. Necesitas más gas, Vespeno. No se puede transposicionar allí. Mi vida por ahí. Se necesitan más minerales. No tienes suficientes minerales. Aquí ya no puedo hablar tanto, cabrones, porque mucha pinche concentración. Que de hecho no estuvo muy bien esa mierda, ya que me hizo ocupar mi energía. Así que estuvo mal esa mierda. Gloria a los Daelam. Esto es importante para ver cuando no tenemos, se necesita cuando vengan este roachers o ver qué vienen. Uf. Oh, mierda, estuvo muy mal. Oh, God. Se necesita. Mierda. Estuvo mal, Conocemos nuestro destino. Uf, mierda, mierda, mierda. Ok, calma, calma. Es que me presiono. Necesitas más gas. La sal de Templari. Hemos agotado un campo. La sal de Templari. Fusión completa. Fusión completa. Nos dispersamos.
banco de minerales agotado. Divina por Ayur. Divina por Ayur. Regreso para servir. ¡Anhelamos la gloria de la batalla! Manifiesto. Los hilos del destino. Los dispersamos. Están atacando tus zonas. El enemigo nos ha descubierto. Busca su... ¡Anhelamos la gloria de la batalla! Regreso para servir. Investigación finalizada. Pero no tenemos suficientes. Querida por Ayur. Somos. Hemos agotado un campo de minerales. Regreso para servir. ¡Anhelamos la gloria de la batalla! Ubicación de transposición inaceptable. Mejora finalizada. ¡Esos cobardes han atacado nuestras ondas! Asimilan que el enemigo se atreve a atacar a nuestra base. Necesitas más gas, Vespeno. ¡Lazar de Templari! No te vayas, no, amigo. Señores, holy shit, este macro game estuvo sólido de mi parte, cabrón. Ando pero sólido, este fue un buen gameplay. Vean nada más, cabrón, vean nada más. Estábamos pero con full fucking macro game. Luego se me pasó a hacer el blink. Ya que podía haber vendido mutas, pero no mames, este fue un buen, sólido macro game. Buenas reacciones, bien realizado, la puta madre. No mames, realmente fue un buen macro game. Muy buen macro game de mi parte, señores. A lo mejor hay un poco que me estaba denegando la pinche quinta base, pero esta madre estuvo bonito el gameplay, bonito gameplay. Y aquí iba a atacar, pero con todo, cabrón, con todo, tormentas, arcontes. Y ya con el Dark Shuran lo que haces es que pues haces unos 3, 4 Dark Templars y pues los manas a todas las putas bases, uno obviamente a cada base, mientras haces el ataque y además aparte atacas y pum, no mames, y el drop al mismo tiempo, un desvergue, y así le tienes que dar a los ser, cabrón. Por todos lados, chingada madre, señores. Vamos a ver qué rango de hecho quedé. Le gané que este güey era un Master 2. Tras la puerta número 1. Master 3, la chingada madre. Uf, señores. Estamos de vuelta hasta abajo de la chingada liga. Bueno, estamos a punto de subir. Señores, les deseo mucha suerte en sus juegos de ladder. No se desanimen si los bajan de liga, no pasa nada, es algo normal. StarCraft está más competitivo cada temporada. Los noobs dejan de jugar y solamente se queda la gente más activa. Así que, señores, suerte en sus putos juegos de ladder. No se desanimen. Y gracias por todo su apoyo, señores. Gracias a todos los que comentan, los que dan like, los que suscriben, los que hacen que este puto canal siga creciendo, cabrones. Así que, señores, muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos hasta la próxima.